Me llamo Yenisei Jiménez Reina, actualmente estoy coordinando la célula Pedro Claro Maurice Stew y soy la esposa del preso político Jordani Muñoz Guerrero, coordinador de esta célula. El pasado domingo, día 18, allanaron mi vivienda. La policía política junto a la PNR estaba al frente del comando el agente Norberto. Donde yo me encontraba durmiendo con mi niña pequeña de 8 años y eran alrededor de las 5 y pico de la madrugada. Ahí me robaron una laptop, dos teléfonos, una cámara Flick, un radiecito, $160, alrededor de 22 discos. Tenía también un promedio de alrededor de 35, 40 impresos del SICA. Tenía unas pegatinas también con Pacu ganamos todo, otras pegatinitas que dicen yo no reprimo, un millar de hojas para hacer octavilla. También tenía un paquete de octavilla hecha por mí, otros papeles que me llevaron también, como los recibos. De acá del trabajo de nosotros de la UMPACU, tres memorias que tenía yo mucha información para prestarle a las personas para que el pueblo se oriente de cómo va la situación y cómo es el trabajo de nosotros en nuestra organización UMPACU. Y me llevaron hacia los calabozos de Palma Soriano, donde estuve a alrededor de casi 50 horas y desde que entré me planté en huelga de hambre y de sed. Y después nada, me liberaron sin decirme ni siquiera nada ni nada y todo se lo robaron.